importante capacitación. Sí, estamos convocando a todas las empresas locales y de la región. Ya nos hemos comunicado con las direcciones de producción de todos los partidos de alrededor hasta Santa Rosa para que, bueno, convoquen a las empresas que están exportando o que sean potenciales exportadoras, porque justamente como se inauguró el resguardo de registro Pehuajoa FIP Aduana, van a venir capacitaciones directamente de personal capacitado de allá de La Plata para que, bueno, sepan qué es la aduana, cuáles son las herramientas con las que cuentan, quiénes participan del comercio internacional o cómo ser participantes del comercio internacional. También va a haber, o sea, una orientación de cómo, cuáles son las herramientas que les van a ofrecer a través de este resguardo de registro que se inauguró hace un mes ya casi. Así que bueno, es para que las empresas que están exportando sepan que cuentan con esto, con este resguardo acá en Pehuajó, que es algo muy importante, creo, para nuestra ciudad, porque bueno, muchas empresas que están exportando aquí lo van a poder hacer directamente sin tener que hacer todos los trámites allá. Y bueno, todas las empresas que pasen por esta ruta y que les sea obviamente más conveniente a nivel de que van a bajar los costos y demás de tener que hacer trámites en otras ciudades, lo van a poder hacer en una localidad más cercana. Para la promoción que están realizando, ¿tienen delimitada ya una zona o distrito o municipios bonaerenses de otra provincia? No, sinceramente lo que hicimos fue convocar a toda la región, todos los partidos que están cerca de Pehuajó, para que si les interesa y obviamente les es conveniente participar de esta capacitación, porque bueno, les es conveniente al nivel de poder transportar a través de la ruta para la aduana. Lo que hicimos fue convocar a todos los partidos de todas las localidades acá cercanas para que bueno puedan participar de la misma. ¿Cuál va a ser el programa o el cronograma de actividades, el tiempo, duración? No, va a ser un solo día, que se va, el día es el 18 de abril a las 11 de la mañana en el Salón Blanco Municipal. La duración va a depender de las dudas que tengan los empresarios y bueno, y lo que tarden, digamos, en asesorarse y sacarse todas las dudas que tengan con respecto a qué servicios y qué herramientas van a contar desde acá. Así que yo calculo que tendrá una duración de 3 horas aproximadamente. ¿Tienen alguna inscripción previa o comunicación al respecto? Sí, le hemos comunicado a cada una de las direcciones de los partidos que bueno, hay una inscripción que dura hasta el viernes de la semana que viene. Obviamente que si alguna empresa quiere llegar a participar, vamos a tratar de que también pueda participar de la misma. La idea es que bueno, nos tienen que informar en la dirección de producción cuál es la empresa, qué actividad se dedica, si está exportando o no, y quién va a ser la persona que va a concurrir a la capacitación.